¿Va que estás asustada todavía? Ahí no es verdad, pues. ¿Cómo le dijo ahorita al bolo? ¿Cómo le dijo? Oiga, ¿no oyeron lo que le dijo el bolo a la Ángela? ¿Vos también, vaya? No, le dijo, la Fátima, la de esta bicha. La Ángela estaba ahí. Y el bolo iba a soplar y le dijo, voy mami. Ajá, voy mami, le dijo. Ay, rápido. Y le dio una risita a la Ángela rápido. Mira cómo estaba. Risita pica. Y rápido, le dijo al bolo, voy mami, le dijo. Ya por segunda vez oigo yo eso. También, ya lo he oído. Mami, bueno, yo por lo que sé que solo la pareja, o sea, no solo la pareja le puede decir, pero nada más es como un... de mami rica. Ajá, pues claro. Bebé. Bebé también le pueden decir bebé, pero no le voy. Le pueden decir a cualquiera, por ejemplo, no, es que no, ¿cómo te va a decir cualquiera vos? Cualquiera. ¿Te puede decir tú? Tu novio no te gusta que te diga así, tu novio. Yo no le digo. Ah, tu novio. No bebé, niña, que no sea bebé. No, pero como a veces. Eso no te dice bebé, a vos, ¿para qué no? Ni ella a mí. Ajá. Pero, ¿qué decís vos de eso, China? ¿De qué le ha dicho mami al Ángel, el bolo? ¿Qué por algo ha de ser? ¿Quién no te sorprendió? Porque le gusta que lo críen vos. Oye, Kike. Por algo, ajá. Vamos. Porque mire. Mira, y todavía le dice, mira vos. Bolo se lo dijo hasta así bien. Sí, voy mami, le dijo. Voy mami. Vaya, ya ves que es verdad. Si usted así me dice, va a volver. Ah. O sea, que es normal que te diga mami. Y si Kike le dice mami a una de estas bichas, te va a gustar. Ajá. Te va a gustar, vea, contesta bien. ¿Ha pasado lo mismo que ha pasado con él, yo y otra persona? Sí. ¿Cómo? ¿Está bien? ¿Cómo? ¿Y qué ha pasado entre ustedes dos? ¿Y qué ha pasado entre ustedes dos? Cuente, bolo, cuente. ¿Y qué ha pasado, vos? ¿El qué? No, ¿de qué, pues? Usted le dije mami, a papi a él y él le dije mami a usted, ¿por qué? ¿Por qué, vos? Allá en el Seibío. Y le sopló la nuca. Ya se están pasando, otra cosa están pasando ya, pues bien. El pueblo por algo me dice así, ¿por qué? ¿Por qué? Si nosotros hemos escuchado. Sí, se las pruebas. ¿Quieren ver un video? ¿Ah? ¿Quieren ver un video? Hasta el video andamos. La pira. Ay, ya sé por qué. Pero no, ¿qué? Esa es la que acaban de sacar ahorita. Ajá. Gran mentira. Cuidado. Excusa se llama eso. Sí. Y cuando le dice, voy mami, y la mira la risita esa le hizo, mira. Esa risita. Yo así me río. Vos. Roxana, va a quejar risita así el esposo, rapidito, sí, al bol. Mira. Y mira, dice que es tan normal, entonces vos le dijeras, voy, papi. Uh-huh. No, tampoco. Vaya, entonces, no, no es normal. Él me dijo, espérese, mami. No, voy, dele mami. Hijo, no. Voy, mami, te dijo. Eso, pero yo le dije, dele, hijo. ¿O no le dije? No, pero te dijo así, ve. Voy, mami, te dijo. No te dijo, voy, mami. Como voy a trabajar así con el chuchu. Ajá. Vine al bol. Espera. ¿Cómo fue eso? ¿Estaba cómo? ¿Estaba? ¿Cómo? No jode, pija, que me voy a poner así. Así estaba, mire, vea. ¿Con el chuchucuyo? No, más parado lo tenía. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo, pues? ¿Cómo le hace? Póngase. Enseñale. ¿Y cómo le hace, pues? ¿Y cuál es el problema, pues? ¡Ah! ¡Ey, espérate! Entonces sí se puede sacar. Se puede. Se puede. Se puede hacer así, pues. ¿Y cómo le hacen? ¿Y cómo? La quiebran. Solo camina como robot. Señal, ey, vos. Evelyn, si sacan, si se puede, pues. ¿Normal? Sí, pues. Con que yo conozco una cipota que sí camina. Ay, sí. Yo creo que a mí me va doliendo la espalda. De mal pensar. No, no te no cambies el tema que ya oímos. No, te dijo mami y así te dice hoy, mami. ¿Cómo? Ustedes no se hagan que todos saben por qué el
Vos no te hagas. Vos no te hagas. Ajá. Usted no se haga que no sabe por qué le dije mami. Para hacerle qué. Para hacerle qué. Te dijo mami y te dio risita a vos y te gustó. Yo le contesto cuando me dice así. Vaya, pues está bueno, ya no nos metamos en eso, bicho, ya está. Ya no nos metamos. China, ¿vos qué opinas de eso? De que le andan diciendo mami. Que está bueno, que aproveche. Que aproveche. Va. Anda brava ella, déjala. ¿Por qué? Se enoja. Bien se te nota, que no te gusta. ¿Ah? Le decís mami, ¿qué más? Pues sí, vos, Roxana. Y entonces, pues ya, a vos te iba a hacer. Pues sí, entonces. ¿Cómo? Pero lo que la Ángela nos dio, que el bolo se sabroció cuando la Ángela estaba ahí con un bro. Saboreó la carne, vamos. Ahí ya no sé yo, pero yo le contesté por qué. Pues sí, vos, pero ¿cómo estaba, pues? No quieren que contemos la verdad. ¿Es verdad de qué, pues, vos? Es que, va, pues, ponete como estaba. Pero que ponga como estaba. Yo estaba soplando. No, pero ¿cómo estaba ella? ¿Cómo? No, vos, bolo. ¿Cómo estaba ella? ¿Cómo le das? ¿Cómo estaba? Quiero saber. ¿Cómo estaba? Dale, ajá. Dale, ¿cómo estaba? Dale, ¿cómo estaba? Dale, ¿cómo estaba? Loca. Dale, ¿cómo estaba? ¿Cómo estaba ella? ¿Cómo? No, hágale. Espérate, apartate que le haga. No, más, más. Tienes que bajar más. No puedes desrabellarte. Pero la Roxana sí. La Roxana sí puede desrabellarse. No, es un maestro. No, pero la Roxana sí puede, vos. Me dice mami por el papá. Gracias a nosotros. Por el papá, le dice. Dale. La mujer es un experto para eso. Yo no podía meterme aquí. Hola, Clare. Pero estaba vos atrás de ella. Ah. Roxana, ¿a dónde estaba vos, bolo? Yo aquí estaba. Atrás de la Ángela. Estaba atrás. Ahí estaba. Hágalo usted como la Ángela. No, dale vos. Da vos sopla. Voy, mami. Sí. Vaya, pues, papi. Le digo. Ah, no, hijo. Vaya papijo, le dijo papijo. Es que yo iba a decir papi y después le dijo hijo. Ah, papijo. Papijo. Y ahora sí le vaya pues papi. Porque, ¿qué te dijo él? Voy a soplarte. No, Ángela, esa es mentira. No los hagamos tampoco. Por el papá me dice. Por el papá. Y no nos vamos a hacer tampoco. Sí. Solo por eso ahora voy a subir el TikTok. Hoy subilo. Está bueno, pero subilo. Ahí lo voy a subir. Ah. Ay, bebé. Vera, la mirada que te echó ahorita. Ahí va a subir. Ah, ya se acuerda el papá también. No, el papá del problema. Él no me da clase. ¿Va? ¿Él te da clase o no te da? No. ¿Vos nato ya va? Sí, yo tengo que aprenderlo. Uh-huh. Está bueno, bolo, está bueno. Vaya, sí estaba detrás de ella, mira, ahí está, ¿ves? Y ahora soplando. Sople la nuca, quiero sí. Ver. Sí. Ay, bolo, vas a ver lo que te vas a ganar, vos, fíjate. Mira que ese indio panzón pega duro, chico. ¿Qué va a ganar? Ese indio panzón pega duro. Normal. Pero ya no va a venir. No va a venir, la otra semana viene de vuelta. Yo lo voy a buscar. Anoche llamó conmigo. Ah, que él ya sabe, boludo. Y llamada me hizo. Hasta le enseñamos ya el video. Sí. Se le mandamos un video que tenemos. Ah, ¿qué tienen ustedes dos? Se pueden pagar. Le mandan video, ay, video que ay, ellos saben la realidad. Sí. Ah, no. O sea que se comparten. Está bueno, hay que ver en ellos. Me van a meter en problemas, están equivocados porque él está de acuerdo. Que vos lo me digas, mami. Oh. Vaya, está bueno. Si hay gusto de ellos, va. Sí, por eso. Si él está de acuerdo que le diga a mami, está papi. Bueno. Tiene que decirle papi aquí que también. ¿Ah? Hey, jefe. ¿Quieren un
Tiene que decirle papi aquí que también. Sí, de todo en el mundo. Pues sí, si está de acuerdo. Estoy de acuerdo, Kike. Ajá. Sí. No, por eso está bueno que sea así él. Sí, está bueno. ¿Hoy? Sí. Por eso está buenísimo, está. Vaya. Bueno, ¿qué está diciendo los hombres? ¿Qué estás hablando de? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que los hombres les gusta compartir, las mujeres, las mujeres no. Compartir. Los hombres siempre comparten. Los hombres siempre, y mire, los hombres son tan... Ya les compartieron. Que ellos quieren tener a muchas mujeres. Que aunque me digan que no todos los hombres... Hey, ¿Qué? ¿Y por qué te enojas? Porque nadie te está diciendo nada. ¿Quién dijo algo? ¿Es que no hemos dicho nada? ¿Y qué te pasa, vos? Siempre se pica. Mere, pues, si es que no hemos dicho nada. Súper rápido, o sea, no, es sí. Así como que alguien le dijo. Sí, como que alguien. Estábamos aquí enojadas por eso que voy a decir. Ya no digo nada. Regresamos, entonces ya no voy a decir nada. ¡Regresamos!